Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por Edimca. Nuestro mundo es la madera. Y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es martes 15 de agosto. Presentamos nuestro especial de equidad de género. Faltan pocos días para definir a la selección ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Después de 8 ediciones que se han disputado hasta el momento, el Mundial Femenino 2023 es el primer año en que la FIFA otorgará un premio económico a cada jugadora que participe en el torneo. La capitana que levante el icónico trofeo recibirá $270,000, al igual que todas las campeonas. Ahora puedes invertir en certificados de depósito a plazo fijo desde $200, con rendimientos de entre el 6% hasta el 9,75% anual en entidades del sistema financiero ecuatoriano. Estos certificados cuentan con la garantía COSEDE, que cubre montos de hasta $32,000. Para empezar a invertir en el mercado de valores ecuatoriano, abre una cuenta de inversión a través de la app Portafolio de Casa de Valores Futuro. Revista Violeta, junto a Ecos Research, presenta el ranking de empresas con mayor representación de mujeres en cargos directivos y cuyas políticas laborales internas impulsan su crecimiento personal y profesional. Las empresas con mayor presencia de mujeres en términos absolutos son Corporación Favorita, Tía y el Grupo El Rosado, ocupando el top 3, mientras que Nestlé, Arcos Dorados y Grupo El Rosado lideran la lista en cuanto al porcentaje de mujeres en cargos directivos. FEMSA Salud GPF se ubicó en el top 5 de las empresas más preferidas por los jóvenes universitarios para trabajar en Ecuador, según Merco Talento Universitario 2023. Para la empresa, el capital humano es el activo más importante. Por ello, su enfoque en el crecimiento profesional, flexibilidad laboral y un ambiente positivo los convierte en el destino ideal para el talento joven. Brinda múltiples beneficios a sus colaboradores y familias, generando más de 4.300 empleos directos en todo el país. Los podcasts liderados por mujeres están transformando el panorama del entretenimiento digital. Según el Women's Podcast Report, 3 de cada 4 mujeres escuchan episodios mientras realizan tareas cotidianas. Estos podcasts cubren una amplia variedad de temas y contribuyen a fortalecer la comunidad digital femenina y promover la representación de mujeres en este entorno. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.